Actuaba estos días el grupo de teatro Los Sinsentidos. Una vez más, han vuelto a lograr que el público se involucre en la obra sin ver la discapacidad que tienen algunos de sus componentes. Actores, sordociegos, sordos y oyentes han demostrado que lo que tiene más peso sobre el escenario son sus muchas capacidades. El Teatro Cánovas de Málaga estaba a rebosar. Los casi 400 espectadores se llevaban de regalo la actuación del gran mago Profesor Enigma, que amenizaba los primeros minutos en escena para dar paso al atraco a las 11 y 11. Una representación de Los Sinsentidos, grupo de teatro formado por 18 personas, la mayoría con capacidades diferentes, y que durante un año y medio han estado preparándolo todo para dar un paso más hacia la integración, porque en este particular atraco todo el protagonismo lo tienen ellos. Son José María, José Luis, Ana Belén y José Miguel. Lo que hemos intentado esta vez es darle mucho, mucho protagonismo a las personas sordociegas, sordas, sobre todo al sistema de comunicación en lengua de signos, sobre todo porque es el sistema que utilizamos para dentro del grupo y creíamos que era el momento, después ya de todos los años que llevamos haciendo teatro, era el momento, ya estaba preparada la gente como para dar ese salto. Entonces, el protagonismo, sobre todo, lo hemos hecho para la gente con capacidades diferentes. La gente me dice que le gusta y se divierte. Me parece bien, pero no quiero darle mucha importancia y sigo esforzándome. En esta obra en concreto interpreto al Chope, que es uno de los protagonistas del atraco. Pero más adelante haré otros personajes. De hecho, en la obra que hicimos hace tiempo, interpreté a un torero. Tenía muchas ganas e ilusión por venir a ver la obra y estoy muy contenta porque si alguien en actuar en teatro o hacer ciertas cosas porque no ven ni oyen, se equivocan. Lo han hecho perfectamente y ha sido un éxito, así que estoy orgullosa porque es lo que intentamos conseguir y por lo que trabajamos desde Asocide, fomentando que las personas sordociegas puedan hacer todo lo que se propongan y que tengan las mismas oportunidades que el resto. Atraco a las 11 y 11 es la historia de cuatro amigos que, llevados por su mala situación económica, deciden atracar un banco, una obra en clave de humor con la que el público ha disfrutado mucho. Maravillosa, muy bien trabajada, muy divertida, muy cercana, muy bien adaptada, está genial, 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 estoy muy contenta. Divertidísimo, con un toque de humor y ellos estupendos como actores y como actrices, me ha encantado. La actuación increíble, me he reído un montón, me lo he pasado genial, la gente muy, muy agradable, he salido después a hablar con los actores, han hablado conmigo todo el rato, ningún problema, me ha encantado, una pasada. Se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece algo, no sé, fuera de lugar, que al final siempre me acaba emocionando porque la labor de cómo disfrutan ellos, de cómo lo capaces que son de hacer las cosas, no sé, todo me parece maravilloso, la verdad. Con una estética muy de los años 70, como vemos en el decorado y la luz, Los Sinsentidos apuestan por la calidad y dignidad de sus espectáculos, algo que consiguen con el apoyo de mucha gente, gente como Javier. Yo decidí entrar, formar parte del grupo cuando estaba finalizando primero del ciclo de interpretación de lengua de signos. Vino una compañera, contó las prácticas, pertenecía también al teatro, entonces me lo comentó y yo me quedé flipando diciendo, sordo ciego en un teatro, cómo se mueven, cómo lo hacen, porque claro, eso no es lo que viene en los libros. El que ve, el intérprete que venga me diga, no, sí, yo he estudiado que los sordos ciegos pueden hacer teatro, le me digo mentira. Entonces yo con toda la curiosidad fui. Estuve viendo la obra anterior, que fue donde me incorporé, que se llama El que quiso torear encontró la plaza. Yo me quedé con la boca abierta y yo fui al director y le dije, quiero ser voluntario. Fue al mismo día. Cada vez que abrimos, pedimos algo, siempre hay alguien ahí. Siempre hay alguien. Siempre, siempre, siempre. Yo se lo agradezco, vamos, infinitamente. Nos cuenta Óscar que llevan 8 años con su proyecto de hacer teatro en integración y accesible. Por eso seguirán creyendo, queriendo, creando y creciendo,
cuatro palabras que no se cansan de repetir y que les sirven de motor para seguir superándose y derribando barreras.